pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre. Tu rabia es mi rabia, que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y a estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo, yo quiero un que pueblo ría y que cante, que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que siente y que ama, que lucha y trabaja con hambre de amor. Gente es mi gente, tu selva es mi playa, y a todos nos salva la misma ilusión. Un pueblo que ría, que cante en las calles, que luche, que luche, que ame. Pueblo que ame. Un pueblo que ame. Un pueblo que ame. Si quieres encontrar ropa exclusiva para hombres, Bebé by Katy, la boutique con los accesorios, las carteras, los zapatos, sandalias, t-shirt, pantalones y una gran variedad de ropas exclusivas para que el hombre de hoy impresione al caminar. Bebé by Katy, con la exclusividad que anda buscando, en la Plaza Cristóbal Segundo Nivel, en la carretera Sánchez Madre Vieja Sur, con los teléfonos 809-288-3511 y 829-380-6614. Bebé by Katy, ropa exclusiva para hombres.
Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del doctor Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución. Bueno, señores, estamos aquí en su programa Diario Acontecer, comentando y mirando, señores. Ahora acaba de salir, parece que vamos a comenzar temprano con estas situaciones que pasan en política cuando uno quiere descalificar al otro, cuando el que está se siente perseguido, también quiere perseguir al otro. Cuando vemos que hay gente que comete sus errores y quiere entonces el otro decir también que el otro cometió sus errores. Cuando esa situación se da, comienzan los políticos a lanzar panfletos, a lanzar cosas y a decir situaciones del otro. Ahora en las redes sociales y hay... Parece que en los medios de comunicación ha surgido ahora que hay otra auditoría de la Cámara de Cuentas que revela que hay 109 millones que no están sustentados y que no han sido correctamente administrados. Porque quizá a algunos le faltan factura, a algunos también... Esta situación también de los regidores que cobran, que son regidores pero que también tienen su trabajo y cobran en el Estado, y eso es como una doble tributación. Lo que sucede es que el salario del ayuntamiento no está registrado y trabaja en una empresa del gobierno, y luego entonces ahora resulta que estaban cobrando por allí y por aquí. Entonces, señores, ha salido ese cuestionamiento contra José Bienvenido Montás, ex síndico de San Cristóbal. Es como dicen a veces, la campaña sucia, la campaña que quiere descalificar al otro. Lo cierto es, señores, que si hubo irregularidades, que alguien tire, ¿no es la? Y que proceda legalmente, demostrar esas irregularidades y que se proceda. La directora del asunto este de la persecución contra la corrupción dijo algo extraño ayer, que muchas de las auditorías que se le hacen a los ayuntamientos, de la auditoría de las 67 que ella tiene en su poder, como que no tienen base legal para a proceder legalmente y penalmente contra nadie. Me llama poderosamente la atención esa situación, porque la procuradora entonces no está jugando su papel, porque es cierto que la Cámara de Cuentas, los auditores financieros verifican si esa factura tenía o no comprobante fiscal. Pero se hizo la compra. Quizá esa factura no tenía comprobante fiscal. Para un auditor financiero, eso es una irregularidad y es una situación que es una falta grave, según los principios de contabilidad y lo que establece la ley y todo eso. Pero la procuradora puede decir, es cierto que hay una falta, pero no hay un dolo, no hay un robo, porque el camión está ahí. O lo que se compró está ahí.
quizás fue el procedimiento, la forma que hubo esa falta. Pero también, no me venga a decir a mí la procuradora que de tantas faltas que hay, de tantos errores que hay, de tantas irregularidades que hay, tiene que haber algo, tiene que haber algo de que se metió la pata. ¿Tú entiendes? Y entonces, si se metió la pata, que se proceda. En el caso de la supuesta auditoría que se le hizo al alcalde José Bienvenido Montás, el ex alcalde, o sea, en ese momento, lo interesante es de que José, en cierto modo, las obras de José, el accionar de José Bienvenido Montás, en obra, en hecho, en realizaciones, en resultado, puede ser que deje, no le dé tanta credibilidad a esa auditoría. Sin embargo, la auditoría que se reveló ahora, que hay unos 76 millones de pesos, quizá tenga más credibilidad, señores, porque ahora nosotros salimos y no vemos una inauguración. En el 2012 no se hizo una inauguración de una obra. Nada. Si lo que se vino a inaugurar fue el año pasado en Canastica, el centro comunal, un centro comunal, y Lo Molina, el centro habitacional o apartamento. Pero en el 2012 no creo que yo vi, no recuerdo que se haya inaugurado una obra en esta gestión del alcalde Raúl Mondesí. Pero nada, eso es la política. Creo que es interesante el proceso, hay que darle seguimiento, van a seguir sacando cosas para querer desmeritar y descalificar al otro. Sin embargo, yo insisto en la necesidad de que ahora este es el momento para que nosotros nos empoderemos y que manejemos los recursos bien y que los resultados, las obras se vean ahora. Ya, vamos, ¿qué vamos a hacer? Si la procuradora quiere actuar, amén, si no quiere, amén. Pero mientras tanto, en este momento, lo que nosotros requerimos, los ciudadanos, es que se haga el trabajo, que sea más eficiente la recogida de la basura, que el problema del mercado lo enfrentemos y lo analicemos y le busquemos una solución al desorden que hay en ese mercado, que busquemos una solución a esa situación de los alimentos que se estén vendiendo en el suelo y ese crecimiento desproporcionado y sin ningún control, que se han apoderado de las aceras y contenes, que planifiquemos desde ahora la construcción del parqueo municipal. Y como yo insisto, en el parqueo, en el parque infantil, el acondicionamiento y remozamiento del parque Radamés para convertirlo en un lugar de recreación, para que la gente pueda caminar, para que la gente pueda ir los fines de semana, en la tarde, pueda pasar un momento, distraerse con este calor que hay en la ciudad. Ahora es un buen lugar, hay muchos árboles, que la gente puede ir a sentarse, conversar, comerse un helado, beberse un refresco. Eso es lo que queremos en el Parque Radamés, que sea remozado, que sea intervenido y que sea convertido en un lugar que la gente pueda asistir, habitable. Eso es lo que queremos y esperemos que en ese sentido algo se haga. Buenos días, Marcelino. ¿Qué te parece? Buenos ¿Y cuáles días. Son los temas de hoy, Marcelino? Sí, hoy hay varios temas que considero de suma importancia. Entre ellos, quiero tratar lo que sucede o lo que pasa en el PRD y lo que pensó en un principio el doctor Enrique Cotubonamá Enrique, hijo
del doctor Francisco Enrique Carvajal, que no era hijo de doña Salomé, sobre la fundación del PRD. Queremos hablar de ese tema, también de salud, con respecto a algunas enfermedades que están ocurriendo, que están haciendo estrago en otros lugares fuera de aquí del país. También queremos hablar de temas importantes sobre la terminación del mes de Ramadán, que ocurrió el 20 de este mes, el 28 de este mes. Comenzó el día 28 de junio. Vamos a comenzar con el PRD y después eso, sí, más adelante seguimos eso. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te preocupa del PRD o del PRD mayoritario de Hipólito? Del PRD en conjunto. En el mes de enero del año 1892, José Martí, el apóstol, fundó el Partido Revolucionario Cubano para llevar a cabo la lucha en contra de la dominación española que frenaba el desarrollo económico, social y político de la más grande de las Antillas, Cuba. Cuando José Martí fundó ese partido, su accional no solamente fue exclusivamente para Cuba, o sea, un accional localista, sino un accional de Centroamérica y continental. Un programa sumamente ambicioso para luchar en contra de la dependencia a favor del del antiimperialismo, o sea, en contra del antiimperialismo y el desarrollo sostenido de los hombres y las mujeres, no solo de Cuba, sino también de América Latina. Con el transcurrir del tiempo, hacia el año 1837-38, el doctor Enrique Cotubanamá Enrique, hijo del doctor e intelectual y expresidente de la República, Francisco Enrique y Carvajal, viajó de Cuba a Puerto Rico para entrevistarse con el profesor Juan Bosch. Él se enteró que el profesor Juan Bosch residía en Puerto Rico y que trabajaba en la Universidad de Puerto Rico en el departamento de que tiene que ver con la curación del libro y la administración de todos esos volúmenes de Hosto y de otros autores. Cuando se entrevistó con el profesor Juan Bosch, le llevó la idea de que los dominicanos tenían que fundar un partido similar al Partido Revolucionario Cubano que había fundado José Martí en el mes de enero del año 1892. Juan Bosch le dijo: pero yo no soy la persona idónea para esto. Ahí está Juan Isidro Jiménez Grullón y otros luchadores en contra de la dictadura de Trujillo que están en el exilio. Y el doctor Enrique Cotubanamá Enrique le respondió: el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón no tiene el coraje y la característica que reúne su personalidad para luchar en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Por lo que Juan Bosch entonces se decidió a viajar a Cuba y procedieron a llamar a todos los dominicanos que estaban en la diáspora, es decir, fuera del país, luchando en contra de la tiranía trujillista y para salvar su vida, porque era un régimen opresor que lo perseguía a muerte y asesinó a unos cuantos en el extranjero, como se demostró posteriormente. Pues los dominicanos que estaban en Cuba, los que estaban en Puerto Rico, en Venezuela, en Costa Rica, en México y en España, pues se dieron cita en el año 1939
y fundaron al Partido Revolucionario Dominicano. Pero no fue simple y llanamente un partido para luchar solamente en contra de Trujillo, sino que el doctor Coto Benjamín Enríquez tuvo la visión de que las características que debía tener el Partido Revolucionario Dominicano, uno de los partidos más antiguos que tiene el país, y un partido emblemático, y un partido que conjuntamente con la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso, y con la prensa, es el abanderado de sostener la democracia de la República Dominicana. El doctor Coto Benjamín Enríquez fue muy ambicioso de que el Partido Revolucionario Dominicano, que se fundó a imagen y semejanza del Partido Revolucionario Cubano, debía tener las características de un partido nacionalista, antiimperialista, y un partido con otras características continentales. ¿Por qué? Porque el continente, el continente americano estaba lleno de dictadores, incluyendo la mía Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, entre otros. Entonces, el Partido Revolucionario Dominicano tenía que tener esa característica, pero también, además de luchar en contra de la dictadura de Trujillo, tenía que luchar a favor de la mujer, que la mujer obtuviera un lugar preponderante en la educación y sobre todo que contribuyera al desarrollo sostenido del pueblo dominicano. En esa línea era que tenía que estar el Partido Revolucionario Dominicano. Pero también el doctor Enrique Coto Benjamín Enríquez, que fue el ideólogo para formar el Partido Revolucionario Dominicano, no fue Juan Bono, no fue Peña Gómez, no fue Nicolás Silva, Díaz Mimolán, ninguno de ellos. Fue el doctor Coto Benjamín Enríquez. También el Partido Revolucionario Dominicano tenía que tener también las características del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que era un partido nacionalista y antiimperialista que había sido fundado por el doctor Haya de la Torre en el Perú. También en esa fundación de ese partido de Víctor Raúl Haya de la Torre, el APRA, que se fundó en los albores del triunfo de la Revolución Rusa de 1917. Es decir, que el Partido Revolucionario Dominicano va más allá de un simple partido. De manera que a nosotros nos apena que ese partido se haya mantenido en un dime y direte. ¿Por qué? Porque es uno de los sostenedores de la democracia en la República Dominicana. Sus dirigentes, emblemáticos todos, deben ir más allá. No estar en una constante rebatiña. Y lo digo de todo corazón. Es un partido emblemático, un partido que tiene su razón de ser, un partido que ocupó un lugar importante en la transición de la dictadura hacia la democracia. Entonces, da pena que un partido viva significando, el PRD, un partido con categoría histórica y política, esté significando desórdenes, silletazos. No puede ser. Y hablo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque este es el país nuestro. Este país tenemos que ayudarlo a desarrollarse. Nosotros, los dominicanos. Ahora mismo, el país está en un estado de indefensión. Y si el PRD se haya unido como un solo hombre, pues la defensa de este país, de la República, habría sido mejor, más contundente. Todo el mundo está buscando lo suyo, pero no defienden el país.
el individualismo, que está muy entronizado aquí en la República Dominicana, le está haciendo mucho daño a este país. Y para y el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, no fue fundado para tales rebatiñas, fue para resolver los problemas de este pueblo. Un pueblo, un país que tiene que luchar en contra de la dictadura. Porque esa fue la concesión que tuvo el doctor Enrique Cotubanamá Enrique. Tenemos que repensar. Este país no puede seguir así. Este país es nuestro. De manera que tenemos que tener cuidado con esto. Otro tema que nosotros queremos tratar es el siguiente. Con respecto a lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana, que hay tres personas que se disputan el liderazgo para el cargo de alcalde en el municipio cabecera. El gobernador Julio César Díaz, el diputado Nelson Guillén y el ex alcalde José Bienvenido Montaz. En una ocasión hablamos acá de que hay sectores dentro del Partido de la Liberación Dominicana que quieren excluir a José Montaz. Y no puede ser. Como no puede ser lo que está pasando en el PRD, en el PLD tampoco pienso yo que se debe dar esa situación. ¿Por qué? Porque luce que el candidato, que la persona que quede para competir con los opositores, si se sigue tratando de excluir a José Montá o a cualquier otro, esa candidatura va a llegar debilitada. Oigan bien, va a llegar completamente debilitada, y es sumamente importante que un partido político, y más si está en el poder, tiene que demostrar fortaleza frente al adversario. Nosotros consideramos eso y creemos eso, porque en la política el que divide no es que traiciona, no, debilita al otro. Entonces es importante que esto se tome en cuenta. Por otra parte, como nosotros no pudimos participar en cuando se cumplió el 26 de julio, se cumplieron varias fechas, varios acontecimientos importantes ocurridos aquí en el país y en el extranjero. El 26 de julio del año 1899 ocurrió, oigan bien como yo hablo, el asesinato en Moca del general y presidente de la República Ulises Heró. En los libros de historia que yo he consultado aparece ajusticiamiento. Muerte por asesinato es lo correcto. No fue ajusticiamiento, muerte por asesinato. 26 de julio del año 1899. Y ese asesinato en contra de la persona del presidente Ulises Heró ocurrió por el manejo incorrecto de la economía. El ser humano tiene que tener mucho cuidado si ocupa un lugar, una posición tan importante como la de la presidenta de la República. Pero es bueno hacer un poco de historia, porque muchas veces nosotros los historiadores no investigamos a profundidad los acontecimientos históricos, a qué se deben, por qué ocurren. Y nos expresamos de una manera folclórica
acomodaticia. El historiador que no estudia la estructura interna de un país, de un pueblo, de una república, puede confundirse y puede confundir al otro. La República Dominicana, desde su fundación, los acontecimientos fueron ocurriendo dentro de una estructura interna precapitalista de producción, donde las fuerzas productivas de la parte este de la isla, es decir, la parte que nosotros ocupamos, y que nació como república el 27 de febrero del año 1844, fue completamente débil, gobernada por el sector atero que representaba Pedro Santana y que contaba con una intelectualidad encabezada por don Tomás Bobadilla y Briones. Esa estructura interna completamente debilitada, pero que avasallaba a los otros sectores que pertenecían a la intelectualidad pequeño burguesa de ese entonces y que estaba representada y encarnada por el general Juan Pablo Duarte Díez. Es tan así que cuando Juan Pablo Duarte llega de Europa, se pone a enseñar los conocimientos y a darles pautas, directrices a sus compañeros que él dejó acá. Es notorio reconocer que Francisco Sánchez se hizo abogado de manera autodidacta, pero para poder sobrevivir era peinetero de concha para peinarse, porque no se trabajaba con metales en ese entonces para trabajar peine y para trabajar otros instrumentos que se necesitaban en ese entonces. De manera que el sector atero logró aglutinar un grupo de peones importantes que obedecían de manera precisa, concreta, al general Pedro Santana y que de una u otra forma, con el sector atero pro haitiano, pro afrancesado, desplazó al sector intelectual urbano representado por los trinitarios. Esa estructura interna fue la que se impuso el 27 de febrero del año 1844 y que en cierta medida conformó lo que es la Constitución de noviembre de ese año, conocida como la Constitución de San Cristóbal. Entonces, es notorio que tratemos de profundizar en ese tema. El lunes de esta semana fui a varias librerías de Santo Domingo, porque a este pueblo yo no puedo venir a hablar de disparate, cosas que no son, buscando libros, datos, que me hablen de manera profunda sobre la estructura interna, principalmente de autores como los rusos, Jorge Plechanov y Konstantinov. Yo tengo libros en casa, en mi biblioteca, que me hablan de la estructura interna, pero yo tengo que buscar específicamente de esos autores. Tengo citas con esos autores, pero no tengo los libros. Lo estoy buscando afanosamente. Y llegué a una librería que está en la esquina Palo Hincado con Mella, donde estuvo Polanco Radio. Dijeron, profesor, se lo vamos a guardar porque aquí llegan esos libros. Pero mientras tanto, aquí tenemos unos cuantos que le pueden servir. Sobre el desarrollo de los países latinoamericanos, tomando en cuenta la participación de la mujer. Nosotros creemos, por otra parte, siguiendo con la historia, que la historia debe ser una herramienta, además de intelectual, debe ser una herramienta tecnológica
Porque el presente se convierte en pasado y eso va a la historia. Por lo tanto, nosotros como investigador creemos que es importante que la historia, como auxiliar de las ciencias sociales, debe tener un comportamiento de la tecnología. Buscar los datos y hurgar de manera científica. Los hechos históricos ocurren por la lucha de contrario, por la lucha de clase, dentro de la estructura interna. Entonces, el desplazamiento de los trinitarios por el sector ratero fue producto de eso. Manejaban la economía. Es importante que se sepa que la sociología, la economía, la política y la psicología conforman lo que se llaman las ciencias sociales. Aquí no se está enseñando ciencias sociales. ¿Acaso historia como auxiliar de las ciencias sociales? Así como se prepara un médico para curar y que el médico investiga, el profesor de historia tiene que investigar, no quedarse estancado. ¿Por qué? Porque el mundo es completamente dinámico. Y la historia también es completamente o sumamente dinámica. Otro tema que nosotros queremos tratar también. Oigan lo siguiente. Los pueblos y las civilizaciones desaparecen. Hay elementos causales que contribuyen a esa desaparición. Un terremoto, inundaciones, un tsunami, entre otros. Pero voy a hablar específicamente de lo ocurrido en el año 79 de la era cristiana, de la erupción del volcán Vesubio, que trajo como consecuencia la desaparición de dos pueblos, Pompeya y Herculano, que pertenecían, estaba dentro de la dominación romana. Esos dos pueblos desaparecieron por la erupción de ese volcán. Y a propósito de esto, del desaparecer de algunos pueblos, de algunas civilizaciones, en el curso de esta semana, a principio, o sea, el segundo día, antes de ayer, lunes, conversando con el profesor Vinicio Rivera, un hombre emblemático de San Cristóbal, un hombre de mucha moral, un referente moral, Vinicio Rivera, me dijo a mí, Marcelino, ¿valió la pena la lucha de Juan Pablo Duarte? Porque lo que está ocurriendo ahora mismo es algo muy feo, que pone en entredicho su accionar, su esfuerzo. Yo le dije, Vinicio, valió la pena. Aunque tienen a la República Dominicana en un estado de indefensión, la lucha del patricio Juan Pablo Duarte valió la pena. Si nosotros no hubiésemos tenido un Juan Pablo Duarte, así como desaparecen los pueblos y las civilizaciones, el pueblo dominicano no habría existido, no hubiese existido. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Duarte fue el ideólogo para la fundación del Partido Trinitaria, que fue su estamento político-militar. Oigan bien, su estamento político-militar. Él tuvo la idea, fue el ideólogo. No, que se fue del país. Oiga, déjese de estupideces. Juan Pablo Duarte fue el ideólogo de la fundación
del Partido Trinitaria, que fue su comité político-militar, como ideólogo para la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, fue el doctor Enrique Cotobana Enrique. Porque vamos a hablar claro, a la gente tiene que llegar a la cosa precisa, no enmarañada. Entonces, si Juan Pablo Duarte no funda ese partido, tal vez otro, pero no seguro, se dio en él. Él puso el patrimonio familiar, que quiere decir la herencia del padre, a favor de la lucha revolucionaria. Y sus hermanas y algunos compañeros, en esta situación, fundaron una almería para reparar el arma de fuego, para preparar también las municiones y para preparar las armas blancas, principalmente machete y puñales, dagas, porque era lo que más se utilizaba en ese entonces. Juan Pablo Duarte pudo haberse quedado por allá, por Europa, un hombre políglota, un hombre preparado, pero su individualismo, su bendito individualismo, lo apartó y lo convirtió en algo, su personalidad la convirtió en una personalidad social. Es el estudio de la psicología que se encarga de la personalidad de Juan Pablo Duarte y de la personalidad de cualquier otro patriota, tanto nacional como internacional. Por eso la psicología es importante, es una ciencia social que tiene que ser conocida por un historiador. Juan Pablo Duarte tiene su mérito, como lo tienen los otros, como lo tiene Francisco Sánchez, Ramón Mella, Gregorio Luperón, Benito Monción, entre otros. De manera que nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos. Juan Pablo Duarte fue el ideólogo para la fundación del estamento político militar llamado Trinitaria. Quiero, como dominicano que soy y preocupado por este pueblo, por su salud, vamos a hacerle un llamado al Ministerio de Salud Pública, principalmente al Departamento de Epidemiología. Pongan atención a esto. En algunas partes del mundo, algunos virus están haciendo estragos. De manera que la República Dominicana es un país que ocupa una posición geopolítica sumamente importante en el mundo. Es un país que está dentro de los mejores en la comunicación. Entiéndase, aérea, de cualquier índole. Es un país de tránsito. Entonces, nosotros consideramos que el Ministerio de Salud Pública, a través de su Departamento de Epidemiología, debe estar alerta con respecto a las personas que van a venir a este país y que son de otros países donde se han detectado virus que son mortales. Entonces, queremos llevar la voz de alerta para que en los aeropuertos y los puertos, el Ministerio de Salud Pública mantenga un personal y toda aquella persona, sin importar quiénes sean, ojalá sea un rey, que proceda de un país donde se conozcan casos de virus mortales, como el ébola, deben ser chequeados. Oigan bien, deben ser completamente chequeados. Y si presenta una sintomatología, debe ser puesto en cuarentena o devuelto. A este pueblo hay que cuidarlo, principalmente a la gente pobre, que no se beneficia de la producción. Tenemos que estar claros en esto. Que no se beneficia de las ventajas que da la producción. Tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar a nuestro pueblo,
Lo mismo ocurre también con el departamento, con el Ministerio de Agricultura, específicamente en el departamento fitosanitario. Ah, no, que fulano de tal trajo tal planta de tal sitio. Debe ser revisada por el departamento fitosanitario del Ministerio de Agricultura, porque tenemos que defender al agricultor, como tenemos que defender también al ente más importante del pueblo dominicano, que son su gente. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Pues aquí nos la damos de loco. La impunidad, la complicidad y la irresponsabilidad son enemigos capitales de los dominicanos. Y muchas cosas ocurren por eso que ya acabo de decir, por la impunidad, la complicidad y la irresponsabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que, ojo visor, estamos para eso. ¿Por qué? Soy hombre y nada humano me es ajeno, Terencio. Y ya concluyendo, sigue el enfrentamiento bélico entre Israel y los palestinos. Ah, no, que los palestinos aportan los muertos. No es así. Eso no se ve así. Los islamitas que están luchando por su creencia no negocian. No solamente los palestinos. El musulmán, en sentido general, cuando está en guerra, no negocia. Pide una tregua para que el pueblo se abasteca, pero no negocia. Deben de meterse solamente la gente. Ah, no, que lo están matando. Ellos no negocian. No. Léanse el libro La Guerra de la Civilización, del doctor Melvin Mañón. Los islamistas están inspirados en la revolución islámica de Irán, que desplazó al ex Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que era el gendarme de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y que en el año 1972 le compró a Estados Unidos, al dólar de esa época, más de 2,000 millones de armamento para cuidar y proteger los intereses norteamericanos en esa parte del mundo. De manera que nosotros estaremos por acá el próximo miércoles con Dios mediante. Pasen muy buenos días. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, oh, irá, tal vez no vuelva a ser igual, no sé si irá. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta. Cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra tu debilidad y le puso vuelta.
saliera todo tu trayecto, llegaría a su fin. Cuida bien, el tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, ser igual, no sé si irá eso antes de caer. Cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta. Cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra la puerta a tu debilidad. Oye, árbol, es tiempo que tus raíces profundices, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas. No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña. Basta, cierra la puerta a ese mal que te consume. Es veneno, aunque su fragancia te huela perfume. No lo hagas, no dejes que te lleve la marea. Una mala decisión y sufre lo que te rodea. Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado, una vida entera de edificación, toda una familia, todo un plan trazado en mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación. Será, o tal vez no vuelva a ser igual, no sé si irá. Por eso antes de caer. Cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta. Cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta. A la Z, al absurdo. Cable San Cristóbal celebra con motivo al mes de los padres. Junto a ti y nuestros seres queridos, celebramos el mes de papá, poniendo en sus manos la mejor televisión al menor costo del mercado, 230 canales totalmente en digital. Gran oferta desde precios súper especial hasta gratis. Contrato comercial, 850 pesos. Residencial, 750 pesos. Televisión adicional, 550. Reconexión, cambio de nombre, traslado, reubicación totalmente gratis. En este mes de los padres, Cable San Cristóbal celebra junto a ti. Si tienes deuda pendiente, ven y hasta con el 55% se reconecta totalmente gratis. Para mayor información, 809-288-3331, 809-288-3712 y 809-288-3326. Celebra el mes de los padres junto a Cable San Cristóbal, totalmente en digital. Más canales, más económico. Tú eliges el diamante que te premiará. Con Colección de Lujo Diamante, 12 ganadores tendrán la oportunidad de ganar uno de los grandes premios. Un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, una Infiniti FX35, una Mercedes-Benz GL350 CDI, $1,000,000 en efectivo o la opción de descubrir millones de pesos en el gran diamante. Hay varias formas de participar, canjeando puntos y demás por boletos, comprando $300 en ofertas patrocinadoras.
y sueño y una espada llorona. Hace muchos, muchos años, en una tierra muy, muy lejana, vivía un guerrero de mirada vacía. Toda su vida con un solo objetivo: convertirse en el mejor espadachín en la historia de la humanidad. El mejor espadachín. El mejor espadachín en la historia de la humanidad. Habían estado en guerra durante 500 años y juraron seguir enfrentándose hasta que en ninguno de ellos quedara un solo hombre con vida. Esa pequeña princesa guerrera rió. Algo despertó en su interior. Pero no era momento para los sentimientos. Los flautas tristes, los asesinos más crueles en el este. Salvar la vida de esa niña, colocó su nombre en el primer lugar de la lista negra de su propio clan. ¿Eh?
nada más que su ropa al hombro y la niña en sus brazos. Decidió visitar a un viejo amigo guerrero a una tierra muy lejana. El destino del guerrero. Lode, la París del Oeste, 50 habitantes. Johnny, no me agrada tu horrible cara. Tranquilo, Roland. Mi nombre es Bola 8, como el juego. Buena suerte para algunos, mala para otros. ¿Cómo puedo ayudarlo, amigo proveniente del místico este? No había estado aquí desde que Smiley estiró la pata. Había que esperar 3 días solo para que te planchara las camisas. Para un tipo que se dedicaba a limpiar sábanas, ¿cómo le gustaba ensuciarlas en su tiempo libre? Si sabes a lo que me refiero. Te veré en la mañana. Viniste a mí para ser el más fuerte, Águila Blanca. Y yo te he convertido en el más fuerte. Ella siempre será el enemigo.
un lapicero ahí.